Vamos a ver bien esta hora. Aleluya, siento es. Gloria a Cristo. Amén, iglesia. Aleluya, siento es. Qué bueno, hermanos. Hemos visto respuesta y el clamor, claro que sí, la vamos a seguir viendo más. Porque todo lo hicimos por medio de la fe. Cuatro lecturas y fueron basadas en la fe. No porque quise hablar de eso, no porque Dios puso esa lectura. Porque la fe puede mostrar. Efesios capítulo 6, verso 1. Pablo les dio una palabra ahí. Efesios, quiero decir, no es Éxodo. Efesios. Amén, hermanos. Amén. Iglesia. Leemos la palabra como acostumbramos leerla, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que está en el nuestro. Amén. Amén. Dice la Biblia. Hijitos, dice, obedecer. ¿A quién dice primero? En el Señor. A vuestros. Porque esto es justo. Dice, no, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Wow, ahí nomás. Padre, toma el lugar en el toma el asiento. Ahora, si nosotros, qué tremenda esta palabra. Te voy a explicar unas cosas tremendas que hemos aprendido. Es que Dios te enseña muchas cosas grandes. Y le preguntaba a Dios, ¿por qué nosotros honramos? O te honramos a ti. Supuestamente te honramos a ti. Primeramente. Porque antes de todo es Dios primero. Ahí dice, Dios obedecer en el Señor. Primero es a Dios. Sobre todas las cosas es a Dios primero. Amén, hermanos. Amén. El poder de honrar trae una recompensa, pero también hay que saber honrar. Usted dice, yo estoy honrando, pero yo no recibo nada. ¿Cómo lo estás haciendo, pues? Pablo estaba enfocando esto a la iglesia de Efesios. Él estaba dando un consejo práctico, sencillo, entendible. ¿Quién no va a entender esto? Para poder no hacerlo. Pablo les enseñó esta palabra a los Efesios. Hijos, les digo, hijos. Hablando de hijos a padre. Nosotros, algunos ya los padres partieron. Algunos otros están vivos. Te voy a enfocar esto, no porque también el mundo lo celebre, sino para que sepamos celebrar o honrar. Que no esperemos la fecha de que el mundo celebra. Solo hay alguien que está de acuerdo. Los demás esperan el 10 de mayo siempre. Exacto. Tenemos que saber honrar nosotros y no seguir las corrientes del mundo. Pablo enseñó, nosotros muchas veces somos arrastrados por las corrientes de este mundo. Amén. Porque en el tiempo también de Pablo muchos se descarriaban. Igual pasa en este tiempo, muchos se descarrean por las corrientes de este mundo. Me voy, dice un momento, y después vengo y me reconcilio. Ojalá Dios te dé misericordia y que te dé ese chance, esa oportunidad, es Jehová. Así que entonces, hablando al hijo, a hijos, a hijas, ¿por qué hablamos del poder de la honra? Cuando tú honras a un ministro, a un siervo, a una persona, y lo haces sabiendo bien que tiene que estar bien usted primeramente.
Usted no puede recibir honra y dar honra cuando nosotros no estamos bien delante de Dios. Porque si no, lo vamos a volver con una hipocresía terrible. Dios no quiere eso. Dios quiere que sepamos honrar. Cuando tú vas a honrar a alguien, debes de saber que Dios te va a honrar también. Pero si usted no recibe honra, es porque estamos haciendo algo mal. A menos que la que está a tu lado no la puede ver ni pintura. ¿Cómo usted va a recibir honra y le reclamas a Dios? Dios mío, yo soy bondadoso, yo doy esto y doy lo otro, y a mí nadie me da nada. ¿Cómo lo estás haciendo para impresionar? ¿Para qué tú le das a la gente rica? Jesús no dijo eso. Hay gente que dice, voy a darle a aquel rico porque ese rico me va a devolver más billetes. Tenemos que saber honrar nosotros. Ve con aquel que no tiene nada. Vamos a ver. Que vas a ver la mano de Dios obrar en tu vida, en tu familia. Porque estamos sabiendo honrar. Estamos, Dios mío, conociendo que esa persona no te va a devolver. Lo que te va a hacer es orar. Y va a decir, Padre, bendiga ese varón, bendiga esa mujer que me trajo esta comida. Bendícela, Padre. Dale, Dios mío, más vida. Ahí dice que a los padres cuando los honramos, pero también cuando honramos a otras gentes particulares, Dios nos ve eso. Impresionante. Hoy por la mañana mi esposa me dice de algo, digo, bueno, pero hermanos, sabemos de que Dios conoce todo. Cuando nosotros hacemos la voluntad o hacemos algo para Dios, hermano, Dios ve por nuestras vidas. Amén. Dios mira eso. Entonces vemos en la palabra, te quiero enseñar algo tremendo que hemos aprendido basado en la Biblia. Dios nos enseña que nosotros tenemos que saber honrar. Aún para darle a nuestro Dios, tenemos que saberle dar. Usted no puede traer su diezmo con enemistades. Usted no puede traer una ofrenda odiando a medio mundo y a Raimundo. Dios no te recibe esa ofrenda, va a quedar aquí aquí en este lugar para ministrarla. Pero no va a subir al cielo. No pasa al techo. Porque la que subió al cielo fue la de Cornelio, porque él en esa área estaba bien. Daba limón a los pobres, la gente desmerecida. Y recibió Dios esa ofrenda. Tus ofrendas y tus limonas llegadas para memoria. Solo te falta una cosa que vas a hacer. Una cosa le faltaba a Cornelio, recibir al hombre de Dios para que le explicara el mensaje de vida. Para que le diera la explicación de Jesucristo. Entonces, hermano, pero él estaba bien. Su corazón era bondadoso. Porque había Dios aceptado su ofrenda. Pero cuando un corazón está rencoroso, aunque tú traigas diezmo, aunque traigas la ofrenda, aunque tú hagas esto y lo otro, pero si usted siempre anda y se la pasa criticando y murmurando y diciendo cosas feas, Dios no recibe lo que das. Se queda para ministrarlo aquí. Está bien que traiga, porque aquí se usa siempre. Y todo eso usa. Aleluya, sí. No te digo que no lo traelo. Aquí se usa siempre. Lo que te quiero decir es que no va a ir arriba, no va a pasar. Porque va con una hipocresía terrible. Es que igual cuando uno está aplaudiendo, cantando a Dios, pero después vas a mover la patita por allá. Escucha los tigres del norte por ahí, estás ahí, mira, brincando. Y es más, te digo algo, me sorprendió algo estos días. Si me acerca un hermano del trabajo, me dice, varón, aquí Dios. Por casualidad, me dice, con respeto suyo, primero. No eran sus miembros que estaban por ahí. Amén, este varón. Me puso a temblar. Aleluya. Este,
¿Dónde? Ah, sí. Mire, yo pasé por ahí y por lo que yo recuerdo, no había familia de la iglesia ahí. Había otras familias. Oh. Yo escuché la noticia que cuando comenzó la musiquita, ahí media rara me dice, comenzaron a ver a las hermanitas por ahí, los hermanitos. Aleluya, por eso te digo que el que está en la miel algo se le va a pegar. Y el que está en un blend de eso, te va a dar pique pique en la miel. Escondido está ahí. Aleluya, por eso no conviene que un creyente esté o si va a pasar de pasadita. Porque un creyente tiene que ser sabio y ser entendido que tu lugar es este. Anda la vasita, las hojas, la hermano. Oh, Espíritu de Dios. Oh, entonces así fue, me dijo mi hermano. Así le dio truco. Yo pasé por ahí. Pero el sabio hermano dice, aleja, padre, esto aquí huele a medio sospechoso. Aleluya, y vámonos corriendo para el templo. Aleluya, sí, hermano. Así que entonces, cuando nosotros, hermano, no sabemos honrar, es porque estamos haciendo algo que a Dios no le está agradando. Llámese las cosas que pues se practicamos. Si usted canta alabanza y después de escucha música mundana por ahí, tampoco eso a Dios no le agrada. ¿Cuál otra cosa que podemos, hermanos, hacer? Nosotros podemos ministrar el mensaje, la palabra con de nuevo, con poder, con unción. Pero si no lo vivimos ni lo practicamos, también vamos a ser un símbolo que resuena. No va a haber evidencia, no va a haber aquella evidencia de lo que estamos hablando. Para acá también, no crea usted que no me para usted va. Qué parejito, hermanito. La espada corta para todos lados. Así es que hay una, hermanos. Nosotros como iglesia somos entendibles. Dios nos hizo con 5 sentiditos bien puestos. Solo que algunos le faltan 2. ¿Cuántos van con 3? Aleluya, sí, porque a veces como que se domala la puerta del monte. A veces, hermano, se monta. Terrible eso. Así que entonces, hermano, vemos que Dios nos hizo excelentes para entender el bien y el mal. Óigase, que no tiene el bien, todos como adultos estamos acá. Todos sabemos el bien y el mal. ¿Dónde me conviene? ¿Dónde no me conviene estar? Así que entonces, hermano, cuando nosotros no sabemos honrar, entonces es por eso que no vemos la prosperidad. Porque a veces nosotros, Dios te habla que honres a alguien. O es más, de vuestros padres también, que ellos también padecieron para traernos a esta tierra. Y muchas veces nos olvidamos. Y muchas veces no nos acordamos. Porque aquí en la USA a muchos se les olvida que salieron de aquel barranco, de aquella ladera, de aquel lugar intemperie que había, hermanos. Hay lugares que ni las bestias se meten ahí. Yo conozco lugares que olvídense. Ahí hay que pasar con lazo amarrado. Para subir al cielo. Hay gente que está en este país. Pero llegaron, como que llegaron al cielo y se les olvidó de dónde salimos. Hay que mandarlos para allá. Para que aprendamos y valoremos, hermanos, dónde estamos. Dios nos ha honrado con traernos, con guardarnos, con tenernos en este país. Con salud, con casa, con carro, con trabajo, con hermano de compañía, con inglés, que no llevo nada allá. Hoy somos inglesitos ahí. Porque saben, hermano, usted sabe. Usted también sabe. Sí, hermano. Deben de honrar a Dios porque salimos de ese momento, hermano, crítico. O
Dios primeramente. Y después ser sabio y decir, voy a honrar a mis padres para llegar a 100 años. Ahí dice la Biblia, hermano, claramente. Padre, si usted no lo ha hecho, comience para que Dios diga, ay, Padre, quiero vivir otro día más. Oiga, y dice claramente, entonces primeramente vamos a obedecer a Dios. El que obedece a Dios es fácil hacer lo demás. Porque el que no obedece, hermano, a Dios, ni si te digan la seña, ni en cuadrito te lo piten, no hace nada. No, es que así tiene que ser. Primeramente obedeciendo a Dios y todo va a ser fácil. Todo va a llegar, hermano. Así que entonces, aquí nosotros queremos saber que el poder de la honra, hermano, Dios mira eso. Ya le dije cómo tengo que honrar. Si vas a honrar y vas a decir, ¿para quién lo di? Honrar es darle un presente a alguien, darle algo a una persona, honrarlo con su comportación, con la obediencia, lo puede honrar cuando tú obedeces, está ya dispuesto, está honrando. Ahí vi a Marvin. Ahí andaba Marvin. Usted no está honrando los niveles que hay de posesión. Y es por eso que estamos todos en clenques a veces. Porque no sabemos honrar al nombre de Dios. Y no pido que me dejes, pero yo te digo para que tú aprendamos. Sí, yo no me quedo viendo. También, Dios, qué bueno. Hoy no voy al culto a Marvin porque esto y lo otro pasó. Todo que ya no hay nada que bendiga. ¿Cómo usted no está apreciando, no está usted honrando, siquiera con ese comportamiento, con esa educación? Si usted sigue siendo así, usted va a seguir siempre lo mismo, de siempre. Y en el Cristo se va a quedar todavía ahí. Porque no estamos apreciando y honrando. Amén, no estamos haciendo eso. Ahorita hablamos de eso, después hablamos con hijos y padres. Porque también hay para padres y también para hijos. Amén, hermano. Esto, la palabra es para todos, edades. Aún a los que están mamando. Este es tremendo, hermano. Cuando dijo que el rey no le den nada ni a los que están tomando pecho, nada. Hasta los niños dejaron de. Oiga, esa silla de la niña. Porque el niño en 2 horas pide comida. Y no sabemos cuántas horas fueron de ayuno. Porque cuando dijo no le den a nadie, y si el rey sabía que alguien estaba dando la escondida bajo de agua ahí, le tocaba la. No está fácil, así que entonces un rey se le respeta. Así que entonces nos vemos ahí, que hasta los niños también. Obedecieron esa ordenanza, esa orden. Así que nuestro Dios, nosotros tenemos un Dios ordenado. Dios es muy ordenado. Nosotros somos los desordenados. Pero Él es bien ordenado. Le voy a aplicar un asunto. A veces decimos nosotros, hasta que el Espíritu se diga, decimos, ¿cómo estamos ahí? Usted puede pensar eso, unas frases que se escuchan por ahí, no sé si quiere escuchar a ti. Lo que el Espíritu diga se hará. Y a veces, hermano, creemos que Dios habla y sabemos eso. Pero muchas veces Dios tiene que sernos con nosotros algo, que aprendamos a ordenarnos. Todo hay un empiezo y también tiene que haber una salida. Aquí no podemos tener hasta las 6 de la tarde. Usted tiene un marido que no es creyente. La va a estar esperando con el mesacallín, con el lazo en la puerta. Porque hay gente que, hermano, no teme nada.
Así que entonces tenemos que ser sabio, entendido, que para todo hay un orden. ¿Verdad que sí? Para todo hay un tiempo. Amén, iglesia. Para todo hay un tiempo. Dios es ordenado y el profeta dice que la presencia se sujeta al profeta, al hombre de Dios. Y si dice aquí no más llego, ahí se queda Dios. Te enseño eso porque muchas veces hacemos relajo con el tiempo. ¡Ay, que el tiempo de Dios! ¡No! ¡Tiempo de Dios, viva! Padre, y la iglesia, y hay gente que no tiene conocimiento. Y hay gente que está en casa que no son convertidos. Hay niños con hambre. El ministro tiene que ser muy inteligente. No porque alguien diga eso, me la voy a agarrar. No. Tenemos que educar y saber ordenar. Porque si no, estamos a perder todo lo de Dios. Porque la gente puede venir un día, pero otro día no va a volver. Porque la gente, hermano, tenemos que saber que en América hay tiempo estipulado, que la gente anda en todo. En este culto la gente va a comer un poquito por ahí y luego va a lavar ropa, luego va a comer la lonche, hacer la comida, estamos en América. América sí es. No estamos en Guatemala ni en El Salvador y Nicaragua. Estamos en un país muy acelerado. Hasta la vida va así, mire. Hasta así va la vida, mire, ve. Usted estaba bien joven cuando llegó y mira cómo está ahora, pero blanco ya. ¡Padre, gloria! Estamos viejitos ya. Porque este país te consume, ¿no? ¡Padre, gloria! Aquí. Dios santo. O estamos en el pelo, tanta agua caliente aquí. Padre, y otros países de ellos, pues agua fresca, más bro. Agua de tarro. Y aquí va hirviendo porque está frío, que caliente. Papá, digo, estamos en caliente el agua. No, ahí está bien, dice. Pero agua caliente. Puta el pelo de la cabeza uno, está todo calvo, bro. Es tremendo este país. Es un país quita vida. Estresado hasta no ver. Tienen, aleluya, grandes hermanos compromisos. Porque no sabemos a qué hora nos metemos y te empucha. Agarrar los votos está fácil. Agarrar ese carro. Agarrar la casa. Te meten la puchapa. Te metiste. Y ahora está llorando ya. Está llorando. ¿Cómo le hago? No duerme de noche, ni de día, ni todo. Está directo. Santo Dios, está directo. Porque el hermano no pensó con el coco. Allá hay que decir el coco y el sabor. Hermano, ahí mira, el coco. Santo Dios, sé que tenemos de ordenarnos. Amén, iglesia. Sé que estamos a tiempo. Si queremos nosotros vivir un poquito más, sepamos honrar. Si no hay un padre a quien honrar a esta temporada o qué fecha que sea, aquí estamos nosotros, padre. No, pero si no hay nadie, hermanos, tus padres no están. Porque aquí dice que hay que honrarlos, hay que obedecerles, hay que ser obedientes. Porque a veces nomás este día le honramos el día a día por allá, no sé dónde, hermano, pero los demás días estamos desobedientes. El chamaco no quiere cenar en la casa y la chamaca no quiere lavar ni las cosas de ella. Pero el día de la madre, madre no haga nada, llevo limpieza, llevo todo, aquí está la rosita, usted siente en la cama, que se duerme todo el día, y nosotros somos todos, no mueves de niñita. Los demás días son rebeldes tremendos, no quiero obedecer para nada. ¿Qué sirve esa honra? Se llama honra de porque ¿cómo es? Hipocresía. Santo Dios, esa honra no es la que yo quiere. Aleluya, sé que usted como esposo y como esposa que somos, no hay
hay un día específico para nosotros. Todos los días la puedes sacar a comer a tu mujer. O por lo menos cada domingo. Sacarla ahí al chinito. Si le gusta el chino, sacarla. Que hubo el chino, que hubo ahí en los talleres. Hay gente que gusta esas cosas. A mí me poco me gusta eso. Gracias a Dios. Pero hermano, a veces no estemos esperando a que el mundo celebre. Nosotros podemos celebrar y podemos darle honra al que honra se lo merece primero a nuestro Dios. Y después nosotros sepamos honrar. Usted va a hacer algo a una de las ancianas aquí en la casa. Usted la visita como joven que es. Le va a decir, esta ya no puede lavar la ropa, se la voy a lavar, voy a honrar. Usted puede hacer todo ese tipo de honra. Está honrando esa sierva, esa hombre, la mujer que trabajó tiempo en la iglesia, orando, ayudando. Ese hombre, ese anciano que estuvo ahí. Tú llegas a la casa ya con un caldito bien allí. Voy para el hermano de Maíz de la Roca. Se lo hay que honrarlo. Llevo caldo de gallina fresca. Sí, hermano, esas son honras. No solamente mi yuyo, no. Hermano, tú puedes honrar, me puedes honrar con que vayas a tomar la yarda. Con solo eso me estás honrando, padre, si honra este varón. Bendíguelo más. Sí, hermano. Así que podemos honrar a alguien y decirle, lo voy a sacar porque le veo que los zapatos tienen un hoyo en medio. Porque uno puede orar, se puede orar uno para atrás. A veces vienen los hoyos aquí. Lo voy a sacar el varón. Porque veo que tiene un hoyito ahí. Dale, yo no está aquí un varón que es un siervo que está aquí que no llevo ahora. Pero ayer me fue a buscar para honrarme con un par de zapatos. ¡Wow! Me costó 100 pesos, varón. ¡Aleluya! Hasta la lengua me salió. Santo Dios, sí, hermano, me llama. Yo estaba en casa, salí haciendo diligencia. Entonces, hermano, es que yo presentí y sentí, dáselo, me dice. Llegó justo a tiempo, joder. Vaya, qué bueno, ese Dios me dice, porque yo sentí. Aleluya, porque hay que motivarlo siempre. A la gente hay que motivar de esa manera. No despreciarlo. No, no ocupo nada ahorita, dice. Estoy bien. Y está con hambre y estoy bien. Estoy bien. Está con hambre. Me iba a comer. No, estoy bien, gracias, otro día. Aleluya, hermano. No despreciamos la honra. Porque hay gente que quiere honrarte porque ellos saben el poder que hay de la honra. Hay un poder sacrificado. Mira, hay una honra sacrificada. Esa honra ya es más tremenda, esa honra. Si usted va a la Biblia, usted va a encontrar que a los hijos de David, David pide agua. Pero nomás para ver a esta gente cómo era con él. Y en donde iban a meterse no era cualquier terreno. Era un terreno que estaba totalmente prohibido. Terreno enemigo es cuando usted se mete al campo de las tinieblas. Son terrenos difíciles. Así fue, le tocó a esos valientes de David. Ah, no, vamos a traerle agua a mi siervo porque mi siervo no tiene que morirse de sed. Vamos, aunque nosotros muramos ahí, pero vamos a traer esa agua, vamos a traer. Se pusieron de acuerdo y se fueron. Se fueron. Entonces, hermano, vemos ahí que esa honra era una honra sacrificada, porque era vida o muerte. Sí, señor. Era un peligro inminente. Es como que tú te metes en donde Ucrania, Rusia, es inminente, que van a morir los soldados. Por supuesto. Así que entonces, hermano, era algo tremendo, pero lo hicieron. Y el rey dijo, y fui impresionante por ese acto. Y dijo él, no es posible que yo me tome esta agua, porque esta agua es una agua sacrificada. Y no la quiso tomar. O sea, hermano, qué tremendo es.
Esa honra, hermanos, a ese hombre, eso no cualquiera lo hace. Dar la vida por alguien, no cualquiera la va a dar. Yo estoy contigo hasta la muerte, pero a veces pasan cosas que salen. ¿Para qué te quiero patitas? Cuando me